la primera parte del mapa del mes de marzo esto es porque este mes he leído muchísimo entonces tengo que dividirlo y bueno vengo a traer la primera parte donde traigo cinco libros de novela y cinco cómics mangas etcétera os voy a enseñar a ver por una parte si no se me caen todos los libros os vengo a enseñar el tomo número 19 de Blue Exorcist de Kazue Kato de Norma Editorial es una serie manga que estoy siguiendo que va sobre exorcistas y demonios que están aliados no están aliados eh, no os voy a contar mucho para no desvelar la trama pero vemos como aquí surge un nuevo secreto una nueva cosa que descubren una parte de los exorcistas y así se le, da, se le dará más intensidad a la trama por otra parte también me leí este libro que me vino con una revista que es 50 lugares misteriosos del mundo que es de Juan Ignacio Cuesta Millán, no sé cuál es la editorial, a ver si lo trae por aquí en algún sitio, me dice que es una edición especial para prisma publicaciones, así que no sé deciros, bueno, es un libro donde nos va contando pues 50 sitios que tienen algo especial o algo misterioso. Eh, nos viene con fotografías y a mí me ha encantado para así conocer un poco, ya que trae sitios que no, son, que no suelen sacarlos normalmente. <coughs> Perdón. Por otra parte, tenemos el tomo número 4 de Relatos terroríficos de Junji Ito, que bueno, es una saga, se pueden leer de forma independiente y traen varias historias de terror, de miedo, etc. Y me está encantando. También, por otra parte, leí El Espanador de Stephen King. Fue una lectura conjunta que hicimos entre varios. Y bueno, es una historia más que de terror en sí, que también es un poco psicológica: eh, cómo tres personas viven encerradas en un, especio, en un espacio cerrado durante un tiempo, eh, creyendo además que ese sitio tiene facultades especiales y cómo les va afectando a ellos psicológicamente. A mí me ha encantado, es un buen tocho, pero se en nada y lo recomiendo totalmente. También me leí este compendio. <coughs> perdón, es que estoy un poco de la garganta. De la familia Adams y viñetas de humor negro por Charles, Charles Adams, Editorial gardener Y bueno, son pues un montón de viñetas. Mira, tengo aquí todavía los posits. Un montón de viñetas con un toque de humor bastante negro, como dice, bastante ácido. Eh, que creo que no le gustaría a todo el mundo os voy a poner un ejemplo ahí lo podéis ver pero bueno, ha estado muy entretenido además se lee rapidísimo y a todos los que os guste la familia si os leáis mucho con ella este libro os va a gustar también me leí <coughs> latidos de Javier Losca y Frances Miralles de editorial ¿qué editorial es? Ah, de Editorial SM, lo ponía ahí que es la segunda parte entre comillas de Pulsaciones es un libro que se lee rapidísimo que es bastante original porque viene como en formato de mensajes de texto y viene combina combinado a la vez con entradas de blogs y es una historia que os digo, se lee rapidísimo es romántica pero yo no suelo leer romántica pero se me ha ido muy amendo con los mensajes de texto <coughs> perdón también me he leído dos tomos de la colección de Francisco Ibáñez, por una parte este que viene con estos títulos y este que viene con estos otros. La verdad es que a mí, ¿cuántas veces llevo diciendo la verdad? Muchísimas. Bueno, son dos tomos que a mí me encantan, me encanta Mortadelo y Filemón, me encanta Tec el Rue del Percebe y todos estos de esta época. Y sinceramente, si queréis pasar un rato y echaros unas risas, os lo recomiendo. También me leí que fue un regalo, no sé si fue de cumpleaños o del regalo invisible en, por Navidades, La Viuda Negra de, Davies, de Daniel Silva, de editorial, de editorial Harper Collins. Es un libro con muchísima intriga. Eh, si os gusta toda la trama de Lysis, de cómo se infiltran agentes y demás, bueno, por aquí podéis ver el rabo de mi gato. Eso, cómo se infiltran agentes en el ISIS, cómo funciona todo. Y bueno, a mí es un libro que me recordó, aunque no está basado a los ataques que hubo en Francia, y la verdad es que es un libro que pone los pelos de punta. También me leí, mira, ahora quiere salir por aquí. También me leí Origen de Dan Brown, de Editorial Planeta, es una segunda edición. A mí es un libro que me ha encantado, como todos los de Abraham, que los tengo todos. Eh, de hecho, creo que los podéis ver por aquí arriba. Ahí están todos, los tengo todos juntos. Es un libro con mucha acción. Además, me encanta que suceda en España, entre Bilbao y Barcelona, que le da un punto a su favor a este autor que no es de aquí. Tiene mucha intriga, como todos, y mucho afán por descubrir cuál es el mensaje secreto. Y bueno, hasta aquí esta primera parte de la PAP. Como siempre espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.